Hoy en el canal vamos a hacer un recuento, una parte 2 de un video que la verdad muchos me pidieron una parte 2 sobre otros libros de ciencia ficción que les pueda servir a aquellos que son principiantes y que quieran adentrarse a este fabuloso mundo de la ciencia ficción. Queridos androides, mi nombre es Jeril Khan de Boy Meets Books. Espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de aquellos libros de ciencia ficción que son buenos para que aquellos que son principiantes. Y como siempre, pues empecemos de una vez para que podamos nutrirnos de información. Comenzamos con un libro que la verdad es uno de los mejores que ha sacado Isaac Asimov. Me refiero a El hombre del bicentenario. Este es un clásico de Isaac Asimov que literalmente ganó el premio Hugo. El hombre del bicentenario es una noveleta, literalmente es una pequeña novela, no es un cuento y literal me encantó. Es uno de esos libros, bueno, una noveleta que te atrae, pero mira, así, y que literal su personaje principal te manda, pero a llorar casi casi. O sea, es un buen personaje, hay buen desarrollo y literalmente en tan pocas páginas que obviamente tenemos acá. Si tú buscas un clásico de la ciencia ficción y obviamente corto y que quieras iniciar para poder leerte, digamos, para empezar a hacer para, digamos, adentrarte en este género, bueno, El hombre del bicentenario es tu elección. Y bueno, sigamos con un hombre que literalmente, gracias a él, tenemos este género. Y que revolucionó muchísimo en su época el género y que hasta el momento ha sido uno de los grandes clásicos y que es referente para aquellos que están hablando de ciencia ficción. Y me refiero a El hombre invisible de H.G. Wells. El hombre invisible, digamos que es una historia muy corta y que además es buenísima. ¿Qué pasaría si un hombre crea un suero, pero que le trae un efecto secundario como es la maldad y la locura? Va a provocar caos, va a provocar muertes y justamente este hombre invisible vamos a conocer qué es lo que se pasaría al seguir jugando a ser dioses. Y créeme, el hombre invisible es esa historia clásica que tienes que leerte y que es fácil de leer, buenísima para principiantes y que si tú buscas obviamente algo que te ayude a adentrarte al género, H.G. Wells siempre lo voy a recomendar y siempre tiene las mejores ideas en ciencia ficción. Tercer lugar o tercer puesto que estoy poniendo aquí más o menos va a ser el Soy Leyenda de Richard Matheson. Soy Leyenda es esa historia clásica de ciencia ficción que todo mundo tiene que leer. Es una historia posapocalíptica. Normalmente cuando es posapocalíptico otras digamos recomiendan otras cosas. Pero yo la verdad recomiendo este, porque es fácil, te adentra literalmente a los inicios de este subgénero que era el post-apocalíptico y que además nos trae una de las historias más clásicas. Y aparte tiene una adaptación cinematográfica muy famosa. Obviamente no tiene nada que ver con el libro original, pero el libro original es una verdadera joya. Así que por favor, si quieres saber qué onda con Robert Neville en Soy Leyenda, aquí está, es cortísimo y aparte te adentra bastante bien el género. Sigo con el libro que la verdad, a pesar de que la edición que yo tengo es muy grande, en realidad es muy corto. Me refiero a Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs. Esta es una de las historias de Edgar Rice que literalmente inició un subgénero, o bueno, más bien es el padre del subgénero Espada y Planeta. Este libro es muy bueno, hay aventuras alienígenas, naves, o sea, literal hay muchas cosas en una sola historia y muy corta. Este libro es fácil de engancharte, que literalmente te lo vas a acabar sin problemas y te va a adelantar este subgénero y tanto a la ciencia ficción también. Entonces, si buscas algo ligerito y algo de aventuras, este es tu opción. Te podría dar una space opera, pero normalmente las space operas eran un poco complicadas en su tiempo, entonces mejor esta que es ligerita y muy buena y aparte tiene una adaptación famosísima y ya saben cuál hablo. Y por último, y no me quería quedar atrás sin mencionar El hombre que cayó a la tierra de Walter Tevis. Literalmente este hombre, pues qué puedo decir, nos trajo una de las historias clásicas de la ciencia ficción que ha servido como referente a otras personas para hablar sobre encuentros con alienígenas. Y este literalmente es muy diferente. El alienígena empatizas al 100% y literalmente nos enseña que la raza humana
Nomás existimos para destruir aquello que no comprendemos. Y justo aquí nos lo demuestra Walter Tevis, un clásico de la ciencia ficción y también un clásico porque literalmente pues tiene una adaptación. Si no la has visto, también te la recomiendo acá. Yo sé que este no es el top de adaptaciones, pero mira, aquí, y aparte ya tenemos una reseña de canal, así que si quieres ir a checarla, aquí va a estar en la salita también. Literal, hay muchos de estos libros que ya tienen reseña. Entonces, igual ahí pueden checar la reseña más amplia y un análisis un poco más profundo. Pero pues mientras, te recomiendo El hombre que cayó a la tierra, porque es ligero, fácil de leer, y aparte Walter Tevis te envuelve en una prosa totalmente bellísima. Entonces, empiecen con este y empiecen con estos libros, por favor, para que ahora sí puedan convertirse en este gran grupo de lectores de ciencia ficción. Pero bueno, estos son los libros que les recomendé a mis androides. Muchas gracias por haberme acompañado. Les mando un gran abrazo, un beso. Y pues solo me queda agradecerles. Sin ustedes no soy nadie y literalmente sigo aquí gracias a ustedes. Ya saben, compartir, darle like, darle a la campanita, comentar, todo me apoya un montón. Si tú quieres ponerme más libros que para que yo pueda recomendar, también sin problema lo puedes hacer. Si me quieres recomendar algún libro, también lo puedes hacer. Y si no te pareció alguno que apareciera uno aquí, también puedes decirme en los comentarios sin problema. Pero pues mientras, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.